de hacer la prueba la veía como el máximo reto que hacía un luchador o una persona importante de Kyokushinkai, como objetivo último dentro de la edad competitiva. Y era como una cosa así mítica que hacía la gente, pero bueno, siempre pensabas en hacerla, pero como siempre se había hecho en Japón y siempre lo veías por la tele, pues tampoco te lo acabas de plantear. Pero bueno, era como un reto muy grande que habían hecho grandes karatecas y era eso, una prueba mítica para poder hacer. La prueba de los 100 comités para nosotros dentro de la organización era importante, no era una cosa necesaria, pero no era una cosa importante, pero para seguir con la tradición que Sosai dejó a todos nosotros, y teníamos que encontrar a la persona adecuada para hacer esta prueba, una persona que tuviera una carrera tanto a nivel de competición como a nivel personal, que tuviera los requisitos necesarios para poder hacer esta prueba. No solo el poder batirla, sino que tenga un bagaje detrás, tanto a nivel de competición como a nivel profesional, dentro del karate, y vivencias diferentes, no solo esta de los 100 comités, sino otro tipo de vivencias que hemos tenido en seminarios, campamentos, de invierno, de verano, trabajando en condiciones extremas. Y esto era como un culminar de todas esas experiencias, afrontar a la máquina. La preparación es diferente a una competición porque los tiempos son diferentes, las sensaciones son diferentes, las reglas son diferentes, y entonces me preparé durante un año prácticamente, entrenando 6 días a la semana, días alternos de 3 horas, días de 1 hora y media, y bueno, alternaba pues entrenamientos a nivel de circuito de funcional o circuito de pesas, con saco, con horas de combate, y bueno, iba haciendo la planificación de un día intenso, un día más suave para ir teniendo recuperación y ya está. Hice un poco, intenté informarme de los anteriores que habían pasado la prueba y les pregunté cómo la habían hecho, y entre todos pues me ayudaron un poco
a tener claro cómo, cuáles son las sensaciones de la prueba y poder hacerme una planificación acorde a mi edad, a mi forma de pelear y a mi mentalidad para poder superar la prueba. Luego, a nivel técnico, pues tuve que practicar bastante el tema de los barridos, porque en la prueba, cuando haces barridos y la persona cae de forma clara, pues es wasari. Igual que las técnicas Jodan también, pues hacer algunas técnicas Jodan que no me exigieran tanta energía, pero que sí que tuvieran rapidez y golpear de diferentes ángulos para poder entrar la pierna a la cara y que eso me fuera sumando wasaris, porque la prueba que nosotros hicimos según la reglamentación pues tenía que hacer un 30% de wasaris o de ippon, con lo cual te exige no solamente aguantar los combates, sino tener que cumplir con esos requisitos. Y entonces yo me planeé hacer eso y también me planeé intentar hacer el máximo de wasaris y ippon antes de los 50, porque sabía que después de los 50 combates las fuerzas bajan y sí que puedes desarrollar combate, pero ya a nivel de explosividad y a nivel de reacción pues te van bajando. Luego en la prueba sí que lo viví como lo más, como el reto más grande que él ha tenido para mí desde que lo conozco, ¿no? A pesar de todas las competiciones mundiales, internacionales, lejos de casa, bueno, para mí ha sido el reto más difícil y, más, y el que más he sufrido, porque pienso que físicamente se exige, bueno, 100 veces más que cualquier campeonato. Y la verdad sufrí un poco yo, porque yo sabía que él por la mentalidad no iba a parar la prueba. Si se paraba la prueba era porque su físico decía basta y entonces era un tema grave, ¿no? Un tema médico igual. Como la mayoría que han hecho la prueba es compleja porque tienes un desgaste fisiológico enorme, entras en un proceso que la mayoría que han hecho pruebas sabe lo que es, que se llama radiomelisis, que es fallo renal, en los riñones se quedan bloqueados
con tu desecho proteico y fibras musculares, y entonces el riñón se bloquea y deja de funcionar, y entonces pues tienes que ingresar en el hospital, que te hagan acuoterapia con suero, hasta que tu riñón empiece a funcionar de nuevo, y entonces pues recuperas un poco la vida normal, entre comillas, porque a nivel de entrenamientos y de sensaciones musculares, un año prácticamente tardas en tener buenas sensaciones a la hora de entrenar y no tener agotamiento extremo, prácticamente en haciendo la mínima cosa. A nivel físico y a nivel mental es algo que no se puede explicar a 100% si no lo has vivido. Es extremadamente duro y difícil de superar, porque es un año antes y un año después. Esos son 2 años solamente para la prueba, para preparártela y para recuperar, con lo cual es realmente difícil. Thank you.
¡Ah!